Rápidamente actualizamos información en esta mañana. Estoy en un lado de la pantalla con Nicole Rosell, en el otro lado estoy con Joaquín Luna. Ahora voy a comenzar contigo, Joaquín, para que me actualices, por favor, lo que está sucediendo. ¿Dónde te encuentras? Nicole, enseguida voy contigo. Buen día, Joaquín. Buen día, Fernando. Estamos en la estación integral de la zona de Los Lotes, donde hace 3 horas una patrulla policial interceptó una camioneta de uso oficial por inmediaciones del sexto anillo de la avenida Santos Dumont, en lo cual el conductor es un funcionario municipal que fue sorprendido en estado de ebriedad y ahora se encuentra en celdas de la policía. En las próximas horas él deberá prestar su declaración, no solo por la conducción peligrosa, sino que también por usar un bien del Estado de forma indebida, dado que eso se constituye un delito de corrupción de acuerdo a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta camioneta, que tiene las viñetas del municipio, estaba circulando, como le indicaba, por inmediaciones del sexto anillo de la avenida Santos Dumont, y ahora pues el Ministerio Público iniciará los procesos penales para dar la sanción respectiva. Si no intervenía la policía, Fernando, imagínese, el conductor en estado de ebriedad podría de repente causar un accidente de tránsito, atropellar o cometer algún hecho lamentable. Fernando, es lo que puedo informarles desde la Estación Integral Policial de la zona de Los Lotes. Joaquín, te agradezco y enseguida seguro retornamos contigo para seguir ampliando esta información.